El pastor representa a Jesús. Y yo soy el pecador. Cuando yo vengo a conocer al Señor, me voy a estar en el momento de la tentación. Punto número 7. Y voy a estar en la tentación y va a venir fuerte la tentación. Pero yo, no puedo. No voy a poder. I can't do with temptation. These are the 7th steps. I can't do with temptation. Está la tentación, pero mi meta, su meta, es estar número 1. ¿Cuál es? El, ¿estar con quién? Padre. Be with who? The Father. El Padre. Padre. My friend, you're going to be the Father tonight. El Papa no, el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Esta es mi meta. El Padre. Yo quiero estar aquí con Él, pero para estar con Él, yo tengo que pasar por todos ellos. Yo tengo que pasar por el momento de la tentación, pero yo no lo puedo hacer. Porque voy a caer y caer. ¿Cuántas veces ha caído? Amén. Y dices, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Por eso, Él dice que tenemos abogado y tenemos intercedor. Espérate. Dice, tenemos eso. Yo no lo puedo hacer, pero si yo vengo y yo tomo a Jesús de la mano. My God, come on. Yo voy a poder caminar y vencer la tentación cuando venga, porque yo no lo hago. Jesús camina conmigo. Y luego viene el momento donde tengo que aprender a perdonar. Aquellas personas que tienen que aprender a perdonar, que dicen, I can't forgive him what he did to me. No puedo perdonarlo por lo que me hizo. No puedo perdonarla por lo que me hizo. Me hizo sufrir, me hizo llorar, me hizo tantas cosas, pero tú no lo vas a hacer. Pero mientras, venga pastor, mientras camina Jesús contigo, tú vas a llegar a poder perdonar y poder dejar todo en el pasado, porque Jesucristo te enseña a perdonar. ¿Cómo? Y cuando tú llegues vas a querer el pan, pero a veces como el pueblo no te vas a saciar con el pan y vas a querer otras cosas. Jesus is not enough, you're wrong. Jesus is more than enough. A veces pensamos que el pan de cada día, Jesús, no es suficiente. La iglesia no es suficiente. Tengo ganas de ir a bailar, tengo ganas de ir a tomar, tengo ganas de salir con mis amigos. No es suficiente, pero cuando estés en ese momento, Él dice, mientras andas con Jesús, el pan de cada día, vas a poder tenerlo todos los días. Every single day. And you're going to walk to the next step, which is His will. Vas a comenzar a caminar a su voluntad. And this is where it gets tough right here. Estoy a medio camino. Y lo que hacen muchos cristianos, pastor, es que regresan para atrás. It's too hard, pastor. It's too hard, preacher. I can't do this. No lo puedo hacer, pastor. Es muy difícil. Tengo que regresar. Tengo que regresar. Pero la Biblia dice, Dios nos ha traído hasta aquí. Para volver atrás. God didn't bring me all the way here so I can walk back to temptation. He didn't do that. So, well, yo no lo puedo hacer. Pero me tengo que someter a la voluntad de Dios. Porque a veces vas a tener que hacer cosas que tú no quieres. Como vas a tener que ir a perdonar a tu enemigo. Vas a tener que venir a aprender a comer el pan y decir, Señor, tú eres más que suficiente. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. La Biblia dice, pero dice que Dios ha vencido al mundo. Pero no todo. Pero el pan de cada día. Yo voy a poder tener la voluntad y someterme a Él. See, I want you to check this out. I want you to understand this. If I would take. My God. Si yo hago con mis propias fuerzas, yo no puedo hacerlo. Como humano tú no lo puedes hacer. Como yo no sé a Dios quién está hablando en esta noche, pero yo siento en mi corazón que alguien está hablando a Dios en esta noche. Alguien que ha dicho, Señor, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo. I can't do it, pastor. I can't do it.
Jesus. I can. And I don't know who the Lord is speaking to tonight. Yo no sé quién le está hablando, pero han tenido que pasar estos últimos momentos. Pero llega aquí y se tiene que sostener en el brazo de Jesucristo para poder hacer su voluntad. Y el tercero, y decirle: venga tu reino. No tienes todo lo que quieres, mi hermano. Yo lo sé. I know that. Es difícil no pensar en lo material cuando eso es lo que vivimos. Es difícil no pensar en los chavos cuando eso es lo que nos sostiene. Yo sé. No tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. ¿De qué me sirve tener toda la riqueza de este mundo y perder mi alma? Pero le digo: venga tu reino, Señor. Aunque estoy sufriendo en esta tierra, yo me vengo contigo para que tú me des las cosas del reino y poder llegar a ser santo y estar caminando en la santidad. Paso número dos, punto número dos: santificado. Maybe it's one of the hardest steps you ever gonna take. Quizás será el paso más difícil que tengas que tomar de los siete pasos, la santificación. ¿Cuánto es ser suficiente santo? ¿Qué más tengo que hacer? Uso faldas hasta acá. Nunca he salido a ningún lugar. Soy casi medio perfecto. ¿Qué tanto más tengo que hacer para probarle a Dios que quiero ser más santo? Y dudamos y tenemos problemas. Pero cuando tú se tienes ahí, Señor, yo no lo puedo hacer, pero I just want to walk with you. Solamente quiero caminar con Jesucristo a su lado. Y puedo llegar hacia el primer y último paso, que es estar con el Padre. Yes, Lord. 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 Será imposible como ser humano poder pasar por todas las cosas y caminarla. Ay, yo no lo puedo hacer y tú tampoco, pero cuando estás con Jesucristo, con su Hijo, entonces puedes llegar al Padre y decirle: Padre, que estás en los cielos. La meta de nosotros dice que nosotros somos pasajeros, pioneros. Nuestra vida no es estar en esta tierra. Tu misión no es para estar aquí, acostumbrado aquí en la tierra. No. Sino llegar hacia el cielo. Siete pasos de la oración ejemplar que está, tendrás que pasar todos los días, pero con Jesucristo. Give me the next one really quick. Mira esto. Dice Filipenses 4:13, pero todo lo puedo. Come on, somebody say it. No digo más fuerte, pero todo.
hizo esta noche. Este es el segundo día. No te vayas como entraste. Si tú sabes que tienes que estar en este altar, come on. I want to pray for you. I want to help you walk in seven steps with Jesus. Yo te quiero ayudar a que camines.